Buenas tardes. Hemos tenido realmente una jornada intensa en la que alcaldes, gobernadores, órganos de control, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, también la Unidad de Víctimas, de las Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, presentaron hechos que se han venido sucediendo en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, que fueron las regiones como de especial consideración en este Consejo de Seguridad hoy, revisar temas del Magdalena Medio, del nordeste antioqueño. Las confrontaciones que se han venido produciendo entre los grupos armados ilegales, con un gran sufrimiento para la población que debe desplazarse o que no puede salir de esos territorios. Miramos entonces de situaciones particulares, inclusive de denuncias que desde las comunidades se han formulado, y escuchamos igualmente los resultados que desde las fuerzas militares y la Policía Nacional se han tenido, que han sido importantes esos resultados, pero que, como quedó visto en este Consejo de Seguridad, no han sido todavía suficientes para darle tranquilidad a la población, que es finalmente el objetivo por el que todos y todas trabajamos desde el gobierno, desde los gobiernos departamentales y municipales, desde las fuerzas militares, desde la Policía Nacional. Y se definieron entonces algunas acciones específicas. Se determinó por parte de las fuerzas militares también algunos incrementos en las capacidades. El Gaula Militar del Magdalena Medio, que ya está a poco tiempo de iniciar sus actividades, pero desde el Consejo de Seguridad anterior a la fecha, el realizado el año pasado, 14 pelotones que se había definido, en los que se incrementaría el ejército, efectivamente ya se encuentran entre diciembre y enero 380 hombres. El batallón de fuerzas especiales, que también ha tenido una presencia importante con 128 efectivos. El funcionamiento, el trabajo que viene desarrollando el Gaula élite, el Gaula militar, en municipios priorizados, las operaciones que se desarrollan por parte de fuerzas militares, el agregado en toda esta tarea que desde la séptima división se ha hecho igualmente con 5 pelotones. Un tema importante en cuanto al control fluvial, que es una tarea importantísima en esta región del país. 2 elementos de combate fluvial que entrarán en funcionamiento en 2 semanas. Cada elemento de combate fluvial está compuesto por 4 embarcaciones, por 4 botes, que entonces van a contribuir a este control de los ríos. También se planteaba por el secretario de gobierno, que vino en representación de la gobernadora del Cesar, la necesidad de establecer el control sobre la ciénaga de Zapatosa,
sobre lo que un estudio inicial había mostrado que no se tenía por su bajo nivel, no se tenía la capacidad para poder controlar esta ciénaga de Zapatosa, pero acordamos en el Consejo de Seguridad realizar un nuevo estudio urgente porque tenemos que adaptar nuestras capacidades también a las necesidades reales en los ríos, en las ciénagas, porque debemos garantizar ese control fluvial indispensable en lo que se han convertido en todo el país en verdaderas autopistas para la criminalidad. Las fuerzas militares tienen para el incremento en sus capacidades, en su recurso humano, en ejecución tienen las fuerzas militares el plan 16.000, que significa el incremento en 16.000 hombres, soldados profesionales para las tres fuerzas, 11.000 para el ejército y los otros 5.000 entre Armada y Fuerza Aeroespacial. Esto ya está en ejecución, se está en la preparación de estos soldados profesionales. Pronto deben llegar de esos soldados profesionales, de infantes de marina, nuevos a esta región, 100 infantes de marina en el desarrollo de ese programa. Igualmente, la Policía Nacional ha incrementado en 220 efectivos en el del Departamento de Policía Antioquia, pero se ha dispuesto en tanto dos fenómenos criminales tienen que ser atacados prioritariamente al lado también del combate a la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. El director general de la policía ha dispuesto el inmediato envío de un grupo especial contra la minería ilegal que se suma a las acciones que desde las fuerzas militares se desarrollan y se van a incrementar en el territorio, dado que justamente la minería ilegal es uno de los motores de esta confrontación que tienen grupos ilegales precisamente en el control del territorio para derivar las mayores riquezas, por ejemplo, del oro en su explotación ilícita. Operaciones de impacto dispuestas por el director general de la policía contra delitos de extorsión y narcotráfico. Igualmente, 40 nuevos policías que se incorporan, también por una petición que se había hecho desde antes de parte del gobierno del Cesar y de Valledupar, ya la indicación del general Salamanca que a finalizar marzo estará funcionando la Policía Metropolitana de Valledupar, que va a generar además unas mayores capacidades y una posibilidad igualmente que desde la Policía del Departamento pueda haber también mayor atención en esta región. La necesidad de incrementar en las capacidades de inteligencia y de contrainteligencia a la fuerza pública, tanto fuerzas militares como policía, es también una de las instrucciones específicas, porque es la manera además como podemos combatir con mayor eficacia toda esta criminalidad. Convinimos además, dado que, como decía inicialmente,
Todos nuestros mayores esfuerzos tienen que estar dirigidos en beneficio de la población que sufre esta confrontación de las organizaciones ilegales, el confinamiento, el desplazamiento, el desabastecimiento que se puede producir en algunas de esas regiones, en todo caso, el deterioro de sus condiciones de vida. Hemos convenido que se va a elaborar para poner en práctica, no es un tema de escritorio, es un tema de acción, para garantizar el retorno de las comunidades desplazadas y la posibilidad de movilidad de las comunidades confinadas. Es realmente inaceptable que en las condiciones de ahora, decenas de familias en todo el país, pero estamos hablando especialmente ahora de este territorio, lo mismo que del nordeste antioqueño, que decenas de familias no puedan desplazarse a su voluntad o a sus necesidades, que esté confinada en un territorio o que sea expulsada de ese territorio por el accionar de los grupos ilegales. Y en eso la fuerza pública asume el compromiso y vamos desde el Ministerio de Defensa a hacer todo lo posible porque el retorno de estas familias se produzca lo más pronto. Hay unas acciones dirigidas contra grupos armados ilegales, particularmente en la acción que se puede desarrollar de operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo, dado que respecto del Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, otros grupos que están en la confrontación, inclusive también por el control territorial, pero digo respecto del Clan del Golfo, no existiendo un cese al fuego como no existe, el incremento en las operaciones ofensivas. Ha habido realmente resultados importantes de parte de las fuerzas militares, pero es indispensable incrementar muchas denuncias que recibimos de comunidades que ahora transmitieron de parte de la Defensoría del Pueblo o de la Procuraduría sobre la existencia, por ejemplo, de retenes ilegales que están casi que establecidos como puestos fijos en algunos sectores de esta región, sobre lo que la fuerza pública, las fuerzas militares, tienen que actuar de manera decidida. Y estamos en esa revisión, de acuerdo con las denuncias que hemos recibido de las comunidades y de las respuestas que desde las fuerzas militares especialmente se han dado a las acciones ilegales de estas organizaciones, para asegurarnos de que no es solo respecto del Clan del Golfo una presencia para ahuyentar, no es una presencia para que se vayan, es una confrontación que tiene que darse en operaciones ofensivas de parte de las fuerzas militares contra esta organización que ha venido expandiéndose en el territorio, no obstante los esfuerzos que las fuerzas militares han venido adelantando, pero que tenemos que mostrar en ese sentido resultados efectivos, es decir, resultados que se traducen en la ausencia absoluta de esta organización de este territorio y del nordeste antioqueño. Vamos a hacer un seguimiento muy inmediato, muy directo, tanto a las actividades que vienen desarrollando esas organizaciones, pero principalmente es a la reacción que desde las fuerzas militares y de la Policía Nacional se adelanten también para lograr que esta seguridad tan reclamada por la población sea
una realidad. Estos son a grandes rasgos pues las conclusiones que de estas horas intensas de conversaciones y discusiones hemos tenido en el Consejo de Seguridad. Ministro, una pregunta. Gracias. Hay un problema que se habla de militarización, pero son cientos de hectáreas mineros que producen alrededor de 15 mil millones de pesos y el gobierno no está siendo ni siquiera focalizado para tratar de darle estabilidad a los mineros o de al menos recaudar el impuesto, porque eso se está yendo a la guerra, al narcotráfico, a Panamá o hacia Asia. Esa es la pregunta. Y la otra, ¿qué van a hacer ustedes con el politólogo secuestrado en Micumao por el Ejército de Liberación Nacional presuntamente? La disposición desde el inicio del gobierno respecto de las finanzas criminales, combatir las finanzas criminales como una manera eficaz también de afectar a las organizaciones armadas ilegales. Esa instrucción que hemos recibido desde el inicio del presidente de la República se ha venido materializando en muchas regiones del país y hemos venido avanzando en esa dirección. Estamos en la elaboración, en la identificación, en la ubicación en general en el país, particularmente ahora en el sur de Bolívar, entendiendo, como decía al inicio, que precisamente esa es una de las razones por las que los grupos ilegales están en la disputa del territorio, elaborando la identificación, ubicación, legalización o no de minerías en la región para hacer un ataque realmente muy fuerte, masivo, contra la minería ilegal, que es algo que vamos a desarrollar en todo el país, para lo que además esperamos que pronto se pueda adoptar ya. Expedir un decreto que está en la revisión del presidente de la República, que incrementa nuestras capacidades en la medida que le confiere facultades a las fuerzas militares para desarrollar también acciones contra la minería ilegal. Ahora el ejército está siempre como una fuerza importante de seguridad, de apoyo a las acciones que adelanta la Policía Nacional, pero con esto esperamos duplicar capacidades y que muy pronto podamos ver también en este territorio, como se ha venido viendo en los últimos días, pero también en el transcurso de los 18 meses anteriores, pero digo particularmente en estos últimos días, como hemos visto acciones en el Pacífico, vamos a tener acciones similares en el sur de Bolívar, en toda esta región. Respecto de la persona secuestrada, hay una información que nos suministraba ahora precisamente el comandante de policía respecto de su ubicación, las acciones, cuando existe la posibilidad, como lo manifiesta usted, de estar en poder del Ejército de Liberación Nacional, que en cuanto uno de los compromisos asumidos por el Ejército de Liberación Nacional en este último ciclo de conversaciones en La Habana es precisamente el abandono del secuestro en todas sus formas, que no es solo el secuestro con fines extorsivos, sino también la retención de personas para otros objetivos, que no solo en este caso, sino en varios que tenemos planteados con la delegación del gobierno en la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional para la liberación que esperamos sea pronto, porque además, si los tienen en su poder, la mejor demostración de voluntad de paz es precisamente liberándolos. En ese sentido, señor ministro, buenas tardes. Le pregunto cuántas personas podrían estar en poder del ELN, incluida esta persona, sin dar detalle de quién es. Y esto significaría que se esté respetando al cese al fuego acordado en el reciente sitio en La Habana.
precisamente son derivaciones de los últimos acuerdos. Uno, para aclarar siempre, afectar el cese al fuego, una violación del cese al fuego, significa el incumplimiento de un compromiso que se ha asumido precisamente en el marco del acuerdo del cese al fuego. Uno de los acuerdos tiene que ver con el secuestro, de manera que el Ejército de Liberación Nacional, en cumplimiento ya de esas obligaciones asumidas en la mesa de negociación, pues tiene que proceder no solo a la supresión del secuestro como un instrumento de financiación o de retaliación o de control que pretenda ejercer sobre población, sino además devolver a los secuestrados que tiene en su poder. En esto se está haciendo en la mesa, bueno, ya la mesa se levantó, pero continúa en la comunicación de la delegación colombiana con la delegación del ELN, en el mecanismo de verificación, la identificación precisa de quienes se encuentran secuestrados en poder del ELN, precisamente para, en miras a su liberación. Sí, efectivamente, se produjo en cumplimiento de la operación San Benito la captura del cabecilla de los Pelusos, Eliezer Acevedo Barón, alias Manuel. Esta captura se produjo en Cúcuta, en cumplimiento de una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y por homicidio. Está este alias Manuel relacionado con el homicidio de 5 particulares, entre ellos el de un propio integrante del grupo de delincuencia organizada, que era conocido como Pisa Suave, por contradicciones internas. Con esto realmente es un resultado importante, muy importante, que se ha producido, porque afecta pues de manera directa esa estructura criminal. Puede minimizar los hechos de afectación que produce ese grupo en la región, especialmente en la comisión de delitos de extorsión, homicidio, narcotráfico. Y además demuestra el compromiso de la Policía Nacional en su lucha contra las estructuras criminales de toda naturaleza, y de qué manera viene ejecutando de forma importante órdenes de captura expedidas por los jueces de la República. Coca, la última fue en el Pacífico colombiano. ¿Qué información se tiene de esa última incautación? Efectivamente, el pasado 13, la Armada Nacional logró la incautación de 4 toneladas de cocaína en un semisumergible. Estaba desarrollando operaciones de búsqueda y rescate de unos pescadores desaparecidos en Tumaco, y dio precisamente con el semisumergible de 18 metros de largo, 3 metros de ancho, en los que transportaba 4.071 kilogramos de cocaína. Esto significa una afectación para la organización criminal, que tendrá que determinar además la fiscalía qué organización es la que tenía, la que había enviado esta cocaína, una afectación en más de 137 millones de dólares, que significa
además la comercialización de más de 10 millones de dosis en el mundo. Y se suma, como lo mencionaba, a importantes operaciones que se han venido adelantando. El año pasado hubo una incautación, más o menos 750 toneladas. Estamos ya en la concreción definitiva de las cifras de incautaciones del año pasado, pero alrededor de esas 750 toneladas. En los últimos días ha habido una incautación de más de 12 toneladas, tal vez entre mediados de la semana, en los últimos 8 días, lo cual muestra además esta capacidad que se tiene desde las fuerzas militares y la Policía Nacional en la afectación de las finanzas criminales, que unido a la lucha contra la minería ilegal, como lo señalaba ahora, son dos de las instrucciones sustanciales que en la lucha contra la criminalidad de toda naturaleza, incluida la de estos grupos armados organizados o los grupos armados ilegales, ha sido dispuesta por el presidente de la República. Bueno, muchas gracias.